Chucky B. Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, estoy aquí nuevamente en el taller con Pera por aquí. Buenas. José por este lado. Hola, chavales. Vamos directamente al grano y es que hoy, chavales, vamos a montar MX, pero con esta bici que ya habéis visto en un vídeo en el cual hicimos el unboxing y me la llevé para probarla. Pero el vídeo de hoy quiero hacer algo muy diferente, que no lo he hecho nunca y que creo que es algo muy guapo y que la gente le puede ayudar muchísimo. Hoy quiero montar con esta bici, ya que como veis, lleva el plato a la izquierda, lleva los pecs a la derecha. Totalmente opuesto a lo que llevo yo, que llevo los pecs a la izquierda y el plato a la derecha. Entonces, chavales, lo que voy a hacer es montar para mi lado todos los trucos que haga hoy. Todo lo que haga, todo lo que intente va a ser para el lado opuesto. Giros para el lado opuesto, greens con la derecha, todo. Y yo, hay trucos que sé para el lado opuesto, por ejemplo, el bar spin lo saco para los dos lados y cosas así. Pero, por ejemplo, un tobogán no. Un X-up tendría que ver. Varias cositas que van a costar mucho. El lado contrario es como empezar desde cero. Yo he probado, sí. Cuando empecé a probar bar spin del lado de Oppo, me recordaba, no es exactamente lo mismo porque lo aprendes antes, pero sí que es verdad que tu cerebro le pega un choque bastante heavy. Así que es muy bueno aprenderlo porque os abre también a nuevas posibilidades y a un mundo, vamos, lleno de opciones a la hora de mezclar trucos. El doble. Claro. De diversión. Entonces podemos mezclar un montón de combos tipo greens para un lado y trucos para otro y cosas así. Así que hoy lo voy a hacer y vamos a ver cuántos trucos, ¿vale? Vamos a contar aquí cuántos trucos puedo sacar para mi lado opuesto y primero sacaré para el lado normal y luego para el lado opuesto. Así que yo te digo que vas a sacar menos de la mitad de los trucos de los que saco. Que vas a hacer. Menos de la mitad de los trucos que voy a hacer. Es decir, si tú te vas a plantear más trucos, yo creo que no vas a hacer ni 5. ¿Tú qué? Lo mismo, ¿no? Yo creo que si piensas 10 trucos, te harás 4 o 6 trucos. ¿4 o 6? Entre 4 y 6. ¿Tú de 10? Yo 3, 4 máximo. Buah. Pero bien clavados, ¿eh? No. No, claro, bien hecho, claro. Aquello de que se hace un 180 con su rollback y todo de Opposite, ¿eh? Estamos hablando de que también el rollback o el hardcut que haga tiene que ser de Opposite. Así que, chavales, va a ser complicado este vídeo porque va a ser como casi empezar de cero. Pero así vosotros también veis cuando un rider monta para el lado Opposite, para su lado normal, que es algo bastante complicado y que tiene mucho mérito. Así que vamos para la calle, pero antes hay que hacer unos ajustes a BMX que Pera estaba haciendo. Sí, le ha puesto a punto todo. Y ahora vamos a cortar un poco el manillar, que ya visteis en el vídeo que probamos la bici, que el manillar es súper, súper ancho. Pero bueno, todo viene así para que tú lo pongas a tu medida y si a alguien que le hace falta ese tamaño, pues lo lleves ese tamaño. Así que, chavales, vamos a cortarlo 2 dedos por cada lado. 4 dedos en total y yo creo que va a ser lo ideal. Si hace falta más, ya veremos. 2,5 centímetros. ¿Qué es esto? Vale. ¿Te parece bien? Yo lo veo perfecto, sí. Ven. Chavales, esto ya está listo, la puesta a punto ya total y la bici se va para la calle con nosotros y a probar trucos, chavales, y a ver qué sucede. Vamos a empezar con esto, ¿vale, chavales? Y voy a empezar con trucos de rampa que, por así decirlo, son más sencillos porque te ayuda y luego ya nos iremos al street a grindar. Pero primero voy a empezar con un 180, ¿vale? Y voy a hacer todos los trucos de mi lado normal y luego del lado opuesto para que veáis los dos y veáis la diferencia. Así que vamos allá y sobre todo comentar que ahora mismo mis pedales van de esta forma y el derecho va detrás, ¿vale? Porque yo monto con el izquierdo delante. ¿Qué pasa? Que la parte de atrás de la zapatilla me toca en el pec y es un poco molesto. Bueno, hasta que te acostumbras, porque la gente que lleva 4 pecs se acaba acostumbrando, pero es un poco molesto al principio. Así que vamos a darle, chavales. Voy a empezar con el 180 con su respectivo hardcap o rollback, lo que me salga, hacia cada lado. Vamos allá. Bastante bien, de hecho el Oppo se me ha salido antes que el normal, así que vamos ahora con el 3-6. Yeah. Yeah. Bueno, ha salido después de unos intentos. Con la otra bici sí que me lo sacaba súper rápido. Lo que pasa es que con esta las geometrías son muy diferentes. Así que, chavales, 2 trucos conseguidos. Vamos a por el tercero, que ya es un poquito más técnico, ¿vale? Y más con una bici diferente. Bar spin opposite. Bar spin normal, bar spin opposite, ¿vale? Vamos a por él.
Vale, antes voy a practicar un poquito aquí en el suelo porque es todo lo opuesto. Esta mano ahora es la que tira. Este es mi lado bueno y este para el lado opuesto. Vamos allá. Lol, se te iba la bici. Es otro mundo, chavales, ¿eh? Se me han soltado los pedales. Casi no coge maniobra aquí, bueno. Y eso que ya lo sacaba ya, ¿eh? Así que bueno, vamos a volver a darle. Chavales, por fin. Me ha costado intentos, En serio, o sea, la bici va muy bien, pero lo que es cambiar de un diámetro a otro, 20-75-21 que tenía yo antes, la otra era un poco más alta, pues se nota increíblemente. También los pecs al lado derecho en vez del lado izquierdo, quieras o no, hacen que haya un contrapeso diferente. 3 de 3, ¿vale? 180, 360, varios pips para los dos lados. Voy a hacer X-Up, este es el del lado bueno y este es el del lado opposite, ¿vale? Así que voy a hacerlo para los dos lados. Voy a hacer el desastre por un lado y por el otro. Vas por los 5, espérate, espera ya, ya está abajo ya. Espera, dijo que la mitad. 5 por ahí, así que yo creo que van a hacer mucho más, ¿eh? Yo dije 6. Vale, sí que es verdad que estoy haciendo trucos que ya algunos los había probado, pero como veis están costando también, o sea, que imaginaros probarlo desde cero. Voy a probar ahora uno que nunca he probado, que es tobogán del lado opuesto, es decir, yo lo hago así, tenía que hacerlo así, cambiando las manos, así que vamos a ver qué tal es. Bueno, ya sabéis que yo controlo más o menos los trucos de full jump, hago el full jump, el canyon, el Canadian, el Vader Jam, bueno, varios, pero nunca he intentado hacer full jump de opposite, es decir, en vez de entrar a la rampa hacia el lado derecho y pisar con el pie izquierdo, pues entrar a la rampa hacia el lado izquierdo y pisar con el pie derecho. Vamos a probarlo y a ver qué tal. Desde cero, chavales. Doble pec, normal, grindar ahí y entrar a la rampa. Vamos a ver si puedo hacerlo. Hemos subido aquí el street y ahora voy a ver si puedo hacer algunos trucos, porque lo que hay son bordillos y barandillas. El tema está en que aquí solo tengo pecs del lado opuesto. Voy a empezar con el fibel, ¿vale? Que es uno de los más fáciles. Y voy a ver si pongo las bielas de mi, como ya las llevo siempre, o como debo llevarle a como está la bici ahora mismo. Cómo ha sonado de mal, Vale, vale, bien, Sí, sí, sí. Vale, está saliendo. Sí, me gusta más. Vamos ahora con doble pec del lado opuesto también, en barandilla, en bajada. Si me la hago toda ya, hoy me corono. En serio, chavales, montando ahora mismo me siento como un principiante. Cuando empiezas a montar, lo mismo, Porque más o menos sé la técnica que tengo que hacer, pero igual mi cuerpo está acostumbrado a otro equilibrio, ¿no? Yeah. Ahora voy a probar algo que se me ha ocurrido, que es si yo hago el fakie, ¿vale? Con las piernas, con el pie izquierdo delante, pues hacerlo con el pie derecho delante, cambiarlos de sitio.
Ya con los pies en lo opuesto. Bueno, chavales, me he hecho bastantes trucos. Ya no sé ni qué más hacer porque no veo trucos así. Quizás podría un bunny hop bar spin o pues ahí, pero eso ya alguna vez lo he tirado, ¿eh? La verdad que contento porque no pensaba sacar tantos trucos de Opposite. Ya sabéis que la gente que monta lo sabrá, la gente que está empezando pues ya lo probaréis, porque es una cosa que es como que te cambia totalmente el chip, la forma de montar, la forma de ver los trucos, porque todo cambia de lugar, ¿no? Y sí que os recomiendo que si vais a probar de tirar trucos a Opposite, no os concentréis todos los días solo Opposite, sino un poco de cada, plan, para lado bueno, Opposite, lado bueno, lado opuesto. ¿Por qué? Porque si no también se os olvida un poco y veréis un poco quizás la agilidad de los trucos normales. Va muy bien porque luego tenéis muchas más opciones. Si vais a un skatepark y a lo mejor en un spot que solo es por un lado, pues tenéis la opción de tirarlo, aunque sea para ese lado, ya que montáis de los dos lados. Bueno, chavales, de nuevo aquí en el taller y bastante reventado. Me he hecho daño en la rodilla, ¿eh? De hecho, hace un frío, ¿qué te...? Y mira cómo viene, manga corta, ¿sabes? Que ya con todo el calor ya de haber montado. Sudando, pero, ¿eh? Lo que me pasa es cuando montas con el frío, por fuera, tu cuerpo está frío y por dentro estás caliente. Entonces tienes ahí como un entumecimiento, tío, que hasta que no acabas de calentar. Y bueno, me he hecho un poco de daño con el pedal y tal, y aquí también con el manillar. Pero bueno, he descansado, lo he sacado el truco, así que he estado bastante guay. Espero que os haya gustado este vídeo, así algo diferente, probando trucos del lado opuesto. Si queréis que le dé más caña con 4 pecs, por ejemplo, o el lado opuesto, o lo que sea, dejadme en los comentarios. Y dejadme en los comentarios si vosotros también, pues, os costó mucho cuando empezasteis a hacer trucos del lado opuesto. Así que, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, dejad eso en los comentarios y vuestro like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. Adiós.